justamente aquí en el parque con la séptima versión de la Feria de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Es un programa de la Alcaldía de Medellín, Secretaría de Educación, EPM y el Parque Explora, que busca que los estudiantes de Medellín y Antioquia sean ciudadanos críticos, que tengan un pensamiento que les lleve a tomar decisiones y a plantear soluciones para los problemas de su sociedad. Empezamos desde el 2008, era una feria pequeña, teníamos solamente 50, 55 proyectos. Hoy en día tenemos 227 proyectos participantes de Medellín, 21 municipios de Antioquia y además de 10 países invitados internacionales. Este proyecto es importante que se entienda que no es una feria como lo ven hoy. O sea, este es un momento de un proceso. Nace de unas convocatorias que realizamos a formación de docentes en herramientas para la investigación escolar. De ahí en adelante lo que pasa es una serie de acompañamientos de un equipo, tanto pedagógico como, digamos, temático en las diferentes áreas que tenemos. Y también surgen una serie de etapas de ferias. Tenemos ferias institucionales, después tenemos ferias zonales o municipales o regionales en el caso de Antioquia, para finalmente llegar a esta feria central. Esta feria central recoge los mejores proyectos o los mejores evaluados tanto de Medellín como de Antioquia y, como les contaba, también internacionales. Mi proyecto trata de dar utilidad a los residuos de la mazorca de maíz, que son la tusa y el capacho, para la fabricación de estos bloques que reciben el nombre de aglomerados. Nosotros estos aglomerados los queremos proyectar para la construcción de viviendas, en especial para las personas de más bajos recursos. Para nosotros crear estos aglomerados, lo primero que hacemos es recolectar estos residuos, luego los molemos en una máquina normal, casera, que tenemos en casa. Luego lo mezclamos con un polvo o no resina, lo vaciamos en un molde y lo dejamos secar. Hicimos una comparación entre ese aglomerado comercial y el que nosotros fabricamos. Lo sometimos en remojo, pues estar en un determinado grado de agua durante 2 horas y media. Y el resultado fue que ese aglomerado absorbió 184 gramos de agua, mientras el de nosotros absorbió 2 gramos de agua y siguió presentando sus características. El nombre mío es Alejandro Jaramillo, Andrés Gañana Acevedo y Daniela Ramírez. El bioplástico es un plástico biodegradable que está hecho a base de materiales naturales, que sirve para tener una mejor asimilación del ecosistema. Se dice que el 80% de la contaminación del planeta ha sido gracias al plástico. Entonces lo que nosotros buscamos con esto es tratar de reemplazar el plástico por uno biodegradable. Fuimos consiguiendo un asesor que nos está ayudando con los químicos, los reactivos, de forma natural. Hicimos unos ensayos, los cuales usamos entre cruzantes para mejorar la resistencia, para que fueran más duros. Con este material que es duro y resistente, podríamos hacer envases como lo son como estos, pero de manera degradable. También hay otros que son como estos, que son muy resistentes, se doblan fácilmente, no son quebradizos, y tienen el material como podríamos hacer una bolsa. Ya hay otras que son como estas, que se pueden hacer lapiceros. Invitamos muchísimo, sobre todo a los profes, porque sabemos y estamos súper convencidos y ya nos lo ha mostrado la realidad que en la medida que los profesores se interesen por la investigación escolar, sus estudiantes se van a ir contagiando. Una vez le abres la puerta de la investigación a tus estudiantes, pues el proceso de enseñanza y aprendizaje se hace diferente, entretenido, los chicos se involucran y este tema también parte de la pasión de los estudiantes. Entonces, cuando se genera ese espacio donde las pasiones, las necesidades y la parte académica se vinculan, entonces pues se genera una mezcla muy interesante y los chicos se enganchan muchísimo.